Welcome to today's edition of Business Talk on ABC5. Buenos días, ¿nos puedes platicar un poco más de tu posición aquí en Imperial Valley Wound Healing Center? Claro que sí, me llamo Antonio Ruiz, soy el técnico hipavérico aquí y el director de seguridad de la clínica de heridas aquí en el Valle Imperial. Lo que tenemos aquí detrás de nosotros son unos tanques de compresión. El concepto de los tanques de compresión viene del US Navy. A los soldados que van muy profundo en el agua y se suben muy rápido, no le da bastante tiempo que el nitrógeno se va nivelando en el cuerpo. Eso le puede causar problemas. Lo que hacen es vuelven a compresar a esos soldados abajo del mismo compresión que estaban bajo el agua, nomás usando aire compresado. En ese momento les vuelven a subir despacito para que se va nivelando el nitrógeno en el cuerpo y no tengan problemas. De eso vino la idea de haciendo lo mismo para curar heridas, nomás usando 100% oxígeno. So eso es de donde viene la idea de todo lo que hacemos aquí para curar heridas. Okay, muy bien. ¿Y qué tipo de tratamientos o qué tipo de heridas curan? Curamos varios diferentes tipos de heridas, pero uno que está muy seguido aquí en el Valle son heridas de los pies sobre de culpa de los diabetes. Pero hacemos muchas más heridas, heridas de que tienen problemas con circulación, heridas que tienen infección que llegue hasta el hueso, la gangrena. Hacemos varias diferentes cosas para tratar de curarlos y salvar a los pies de nuestros pacientes. Okay. ¿Y a los pacientes los mandan los doctores? ¿Qué tipo de características tienen que tener para venir aquí? Todos los pacientes son candidatos desde un principio para entrar a los tratamientos de oxígeno. Lo que hacemos nosotros entonces de haciendo que agarran todos los arreglos para pasar para adentro, lo hacemos para ver lo que no tienen para no poder pasarlos para adentro. So, es poquito al revés, pero todos los pacientes son candidatos para pasar para adentro hasta que verifican otro. Okay, about 4 months ago, I had an ulcer, infected ulcer on my right leg, and it was about 5 inches long and 2 inches wide and 1 deep. And in about 4 months, it's almost healed. And I have a great experience here because the people is also the excellent, very professional. And I'm very glad to be coming here. That's all for today's edition of Business Talk on ABC5.